recordemos aquella última proclama en Santa Marta, 10 de diciembre 1830. Él vio morir a la Gran Colombia antes de lanzar el último suspiro. Es un canto, pero al mismo tiempo es una espada que hoy debe seguir iluminando los caminos de la patria nueva. Tendremos que seguirle diciendo a Bolívar y demostrándolo con hechos que no aró en el mar, que su sacrificio no fue en vano, porque aquí está la patria que él soñó retoñada de nuevo. Nada ni nadie podrá detener la marcha de la patria bolivariana. ¡Viva Bolívar! El libertador en su última proclama, con las ideas maravillosas que creó en el marco de la revolución de independencia, dejó el legado para el futuro. Y nosotros tenemos que decir como bolivarianos, el libertador hoy sigue siendo vanguardia con su ejemplo, con sus ideas, y su proyecto está aún por realizar. Trascendió su tiempo histórico, su tiempo vital como ser humano. Gracias, libertador. Que vive el libertador Simón Bolívar.